Bueno, la ocasión anterior, que como no mudó absolutamente nada, vos y yo que presentásemos exactamente a misma solicitud, literalmente incluso para que quedase patente que no se fichó absolutamente ningún caso, ni la exposición de motivos, ni absolutamente nada, dicen que el señor Gómez Alonso perderá la oportunidad de viajar en ese convoy y sobrevivir. Yo dije para decir que entonces entendería como otra persona, también se apellida Gómez, pero no Alonso, sino Gómez Limón, Teresa, diputada popular en Madrid, que como consecuencia de eso sobrevivió, tildó de terroristas al presidente de Renfe y de Adif, públicamente. Si usted no entiende eso, el problema es suyo, da igual, a mí no me va a provocar, porque no me ofende quien quiera, sino quien puede. Y a mí no me va a ofender una garabata morando. ¿Estamos? Bien. Quiero decir simplemente que el juez sinala que hay responsabilidades políticas, pero también di como lógico que no puede entrar a Suiza por ellos, porque él tiene que limitarse a a hipótese de comisión de delitos, por lo tanto, plano penal y no plano político, pero que eso incumbe a otros órganos políticos. Ahora, los otros órganos políticos como este, pues si el Partido Popular considera que aquí no se puede hacer política, ni politizar los feitos, que se diga que no son políticos, cuando hay decisión de la administración del Estado, de reducir los orzamentos, de suprimir un sistema de seguridad vital, cuando se ven aquí el día y la hora que alta velocidad, que es mentira, porque ni siquiera lo ancho todavía es metro convencional, y ustedes dan la velocidad en toda Europa, y en el Estado español igual, tenemos un ancho de vía diferente, por lo tanto no digo ustedes eso, o digo, sí, sí, perfectamente, que era perfectamente retratado, que ustedes siguen ser lo mismo de siempre. Perdonen, es solo una cuestión más. Son precisamente víctimas que sobrevivieron, que ustedes de que se ríen también, entonces, una tragedia ríense. Eso es un talante. Eso es un talante. Digo un poco de nuevo, usted, señor consejero Hernández, como decía en la radio, o que ligaba con no sé qué otras cosas, que sus, a sus declaraciones importantes políticas. Son precisamente víctimas supervivientes a las que piden a comisión de investigación de este Parlamento. Y son las que, cuando se deneó, dijeron era lo que nos faltaba, que por cima de burros apaleados y que no se nos va a caso. Es decir, no consideran ustedes a esos como ciudadanos, son simplemente envases de yogur cheos que cuando se utilizan sacando los votos, votan ese paulillo, hombre, dispedre a la natura que ocupamos de él.